Yo me considero poeta experimental. Para mí, el concepto de poesía experimental es el más amplio que se puede tener a la hora de crear. De hecho, una característica común es que no trabajamos ningún soporte ni género en concreto, sino que exploramos y mezclamos y van surgiendo cosas nuevas en cada momento. Otro factor importante es que yo creo que el poeta experimental ha heredado el espíritu de las vanguardias, de los movimientos de vanguardia, que vivían el arte de otra manera, alejado del arte comercial e institucional. La Bolsa empezó siendo una revista de acciones, de ahí el nombre de la Bolsa, era un juego de palabras. Pero poco a poco, a medida que la gente fue controlando más las herramientas de edición, se iban incluyendo efectos y modos de grabación que hacían muy difícil delimitar dónde estaba una vibración y dónde estaba ya una videocreación. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Yo ahora presento la revista como un contenedor, como una bolsa que admite de todo, ¿no? Admite, siempre que sea un concepto de vídeo experimental, admite tanto videoacciones, como documento performance, como videocreación, videoanimación, en fin, que es muy abierta. Pues estos son los restos de la instalación que se titulaba Alunizaje. Son unos cohetes de alambre, dentro de cada uno está la foto de un surrealista, este es André Breton, aquí veis a Buñuel. Son todos los miembros del grupo surrealista en una acción que ellos hicieron para la inauguración de una exposición en la que cerraban al unísono los ojos durante unos minutos para representar el estado segundo, que es el estado genuino de la creación para los surrealistas. En su día, aquello realmente parecía un alunizaje surrealista. Y a mí me daba mucha pena tirarlo. De momento se han quedado alunizando en el patio de mi casa. Y yo creo que me inspiran y me transmiten algo cada vez que los veo desde las ventanas. Yo creo que puedo admitir que gracias a la instalación empecé a hacer performance porque me di cuenta que un espacio poético, para mí una instalación es un espacio poético, pide una acción poética. Yo recuerdo que en esta, incluso lo tengo grabado, como estaba sobre una cama de marmolina, de arena finita, lo primero que hice cuando acabé fue un flan con un cubo y una pala de niños, un flan de marmolina en el centro. Y lo dejé allí para que la gente que visitara la exposición pues lo pisara y acabara con él. Todo es arte efímero. Me han enseñado mucho las instalaciones porque precisamente porque eran monumentales y a la vez efímeras. Igual que un espacio poético me impulsó a realizar acciones poéticas y me llevó a pasar a la acción, un objeto también, un objeto poético me pedía acciones poéticas. Fue como un paso intermedio en mi camino hacia el arte-acción. Este que veis aquí, que lo hice, se llama Otoñizador Manual y, como veis, requiere ya la actuación directa. Es una pieza interactiva. Son hojas, hojas no se ven bien quizá, pero están recortadas con caras. Inés, Inés.
si necesitas. He visto un hada. No existen las hadas. Para mí la poesía es un concepto subjetivo, es decir, es cualquier cosa que tiene que ver con el sentimiento. Tomas mi mano como si fuera un niño y yo palpito como si fuera una mujer. Esto es un objeto poético porque parte del sentimiento y refleja mi sentimiento, parte de mi sentimiento y lo expresa, ¿no? Este es Tatai, que es mi partener en Love Story, un recitalación de hace un par de años. Con el rotulador verde puedo decirte adiós. Qué tontería es el desapego. Depende del color del rotulador. Parece que no se ve nada. Si al cabo de un rato no podéis percibir ningún pensamiento surrealista, ya lo que hay que hacer es colocar el cerebro surreal por encima de nuestro cerebro real. Un cuchillo sin hoja al cual le falta el mango. Lichtenberg. Todos estos pensamientos surrealistas y muchos más los podéis disfrutar en la intimidad o compartir con vuestros amigos y también de vez en cuando los podéis lanzar al mundo. En Lady Vacuum utilizo una vieja cámara de hacer el vacío de mi madre y me sirve de vehículo para ir recitando poemas que tenían que ver con una crisis de vacío que sufrí también. Estos poemas los voy metiendo en las páginas escritos en unas servilletas impresas con mi currículum. Y les voy añadiendo diferentes objetos que me van ayudando a recitar los poemas. En esta página la ilustración a la que hemos hecho el vacío es un reloj y el poema escrito en la servilleta que le acompaña es: debo publicar estos poemas antes de morir por si acaso muero dignamente. Íntima es la sílaba ti. Lo voy a ilustrar con una prenda íntima. Yo llevo recitando poemas muy sentidos y líricos ya mucho tiempo, pero nadie se acuerda de ninguno. Sin embargo, de este sí os vais a acordar. Porque en el fondo lo que de verdad nos gusta es el vacío. Yo empecé con el vídeo grabando mis propias acciones, es decir, haciendo videoacciones. Pero cuando descubrí las posibilidades que da la herramienta de edición, se me ocurrió hacer acciones imaginarias, videocollage. Y Coque está en el mundo es una de esas videocreaciones, yo los llamo videocollage. Se relaciona. Viaja. El personaje siempre actúa sobre un fondo que es un viejo manual de ergonomía, de arquitectura. Sale con alguien.
se acuesta con alguien. Forma una familia y va de contra. Los artistas que trabajamos vídeo tenemos ese grave problema. Las galerías utilizan el videoarte como símbolo de modernidad, pero luego es un género no comercial. Y también es difícil de exponer. Abriendo puertas. Cerrando puertas. Subiendo. La revista La Bolsa pretende ser una ventana para que los artistas que realizan arte, videoarte experimental puedan exponer sus creaciones y darse a conocer, y a través de la web y del el formato físico en DVD servir de ventana y de vía de comunicación entre los videoartistas. Amar duele, beber es en tu amor. ¿Qué quieres? El proyecto surge en 2005 y empezó casi como un juego de artistas, ¿no? Colegas que trabajábamos de un modo similar. Y se nos ocurrió hacer un número sobre videoacciones. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. A partir de ahí la cosa fue creciendo y cada vez se iba ampliando el círculo de artistas unos por otros, se iba dando a conocer la revista y ahora mismo pues ya recoge colaboraciones internacionales. La Bolsa empezó simplemente como una edición de un DVD que recogía vídeos. Pero gracias a esa edición se pudo proponer proyectos a instituciones, pues con proyectos de jornadas, de talleres, de eventos, ¿no? en las que los artistas nos pudiéramos reunir e incluso realizar obra in situ. La felicidad al contenedor de la felicidad.